No sé cómo es el nombre de esto, ¿no? No, no. Señora. No sé si es César o César, pero acá la reacción, la producción, entonces. La producción no sé. Y acá no están divididos por funciones. Digamos que no están pendientes por el deporte. De esa primera edición. La pueden ver.
las primeras publicaciones se trajo desde Nueva York, Estados Unidos, esta máquina se llama Linotip, ¿sí? No, a la izquierda se llama Shad. Ambas son complementarias, ¿sí? Complementarias. Entonces la primera parte del proceso de la impresión lo hacía esta máquina, ¿sí? Que se encargaba de producir. Se encargaba de producir estos artefactos, estos cubitos que se llaman linotipos. Estos linotipos son de plomo. ¿Sí? Es plomo, los pueden pasar a sus contadores. Pueden rotar eso. Entonces, esos linotipos, como les conté, son de plomo, eran la primera parte del proceso de impresión. La segunda parte es la parte para la siguiente. Antes de contarles para qué servía esto, voy a contarles cómo lo hacía, cómo lo producía. Entonces esta máquina de esas cadenas, de esas cadenas colgaba un trozo grande de plomo, de las cadenas, ¿sí? Entonces el plomo bajaba adentro de la máquina y un horno que se encargaba de derretir el plomo. Cuando el plomo estaba derretido, con este teclado, producían las letras, como ustedes pueden ver, las letras están al revés, están a la inversa. Está todo claro. ¿Hay alguna pregunta? Ya, esta máquina se limitaba a hacer esto, a producir esto. En la hoja, la segunda máquina. El plomo subía con luz eléctrica y el horno funcionaba con luz eléctrica. ¿Y cuánto tiempo se demoraba en leer? El proceso completo, los instrumentos ejemplares duraban entre 3 y 5 horas. Bien. Esta máquina se llama Shatter. Esta máquina, como les conté, es un complemento de la otra. Entonces, con esta pila. ¿Cuál es la pila? Esta pila salió en 1912 y la otra pues salió en 1916. Entonces, en esos 4 años en que no estuvo en el mismo tipo, el trabajo que hacía esta se contrataba con una empresa externa.